Hace un par de días estaba reorganizando algunas cosas en la tienda y noté que faltaba un lugar para almacenar mis brocas. Están en pequeños cajones extraíbles, golpeándose una contra otra, eso puede dañarlas. También se hace difícil encontrar la que estoy buscando cuando necesito una muy específica. Entonces, para organizarme, trabajé un par de días en un proyecto de gabinete muy simple. Este es mi gabinete para guardar brocas que se puede colgar en la pared, o como lo quieran llamar. The Good Whisperer está patrocinado por Powermatic y Tidebomb. Aunque me enfoqué en las brocas para taladro, puedes guardar brocas rebajadoras u otras. Puedes hacer esto tan grande o pequeño como desees. La idea es que solo tenga múltiples repisas. Probablemente quieras medir antes las brocas y asegurarte que el espacio sea correcto. Necesitarás un simple bloque de madera que puedas perforar para que todas las brocas vayan en cada bloque. Cuando necesites una específica, puedes sacarla del bloque y llevarlo todo al banco de trabajo. Básicamente lo hice de todo el material sobrante que había quedado en la tienda. Parece que es abedul y cereza. Es bueno tener restos de cereza. Son bastante útiles para pequeños proyectos como este. Manos a la obra. Las partes principales del gabinete las haré con madera contrachapada de media pulgada. Las dos repisas son un poco más estrechas para el panel posterior. Ahora puedo cortar todas las partes a la medida. Colgaré la repisa con un taco francés. El panel posterior debe estar ajustado al grosor de la madera contrachapada de media pulgada. Para ubicar la ranura del panel posterior, usaré la madera contrachapada. Con el mismo pedazo puedo hacer un corte de prueba y confirmar la ubicación. Ahora cortaré una ranura en las cuatro partes del gabinete. Muevo la varilla y uso mi pieza de prueba nuevamente para obtener el ajuste perfecto para el contrachapado de un cuarto de pulgada. Una vez ajustada, puedo hacer las cuatro piezas del gabinete. Los lados de la caja necesitan dados y rebajes. Para colocar el disco de dados uso esos dispositivos de medición increíblemente precisos conocidos como dedos. Por lo general puedo centrarlos en el primer intento. Con la pieza de prueba vemos que es un ajuste perfecto. Puedo instalar mi trineo para cortes cruzado para cortar los dados. Un tope asegura que ambos lados sean iguales. Para los rebajes coloco mi pieza de trabajo al ras con el exterior de la cuchilla y hago los cortes. Con las piezas ensambladas en seco puedo medir y cortar el panel posterior. Es momento de usar el pegamento. Para ello estoy usando Tidebomb original. Lo uso en casi todos mis proyectos de interior. Es perfecto para este gabinete para brocas. Es realmente fuerte y me da mucho tiempo de trabajo. Cuando no usa sujetadores mecánicos, realmente depende de la madera y del pegamento para mantener todo junto. Entonces estas cosas son la solución perfecta. Me gusta usar muchas abrazaderas. Para mejorar los bordes de madera contrachapada, usaré un poco de madera de cerezo. Debe quedar una parte sobresaliente a cada lado de los estantes de madera contrachapada. Ahora corto tiras de un cuarto de pulgada. Puedes emparejarlos en la cepilladora o la lijadora de tambor si tienes una. Alternativamente, puedes cortarlos en la sierra de mesa, obteniendo así una superficie lista para pegar. La primera tira está pegada a uno de los lados, haciendo que quede el ras con la cara exterior. El interior tendrá una parte saliente que ayudará a evitar que esos bloques de perforación se caigan. Es una buena idea raspar el pegamento antes de que se seque por completo. Ahora agrego el otro lado y luego paso a la parte superior, inferior y a las repisas. Para la repisa centré el borde dejando una parte sobresaliente arriba y abajo, ya que no puedo colocar una abrazadera. Confirme el ajuste por fricción y la dirección del pegamento para mantener la pieza en su lugar. Si tienes prisa, no dudes en usar algunos clavos sin cabeza. Una vez que el pegamento está seco, corté la parte sobresaliente y usé un raspador para eliminar todo lo demás.
Ahora para la puerta, en realidad es solo un marco de invierte simple con un panel de plexiglás. Para el material del marco uso algunas tablas más gruesas. Las uno en cepillo casi de 5 octavos de pulgada de grosor y 1 pulgada y media de ancho. Corto en el centro la ranura para el plexiglás. Toda esta curva es demasiado ancha para los paneles de plexiglás, va a ser un poco flojo. Cada pieza recibe un invierte de 45 grados. Por cierto, si está interesado en hacer algunos marcos y aprender más sobre las juntas de invierte, mira el nuevo video gratuito de David Whisperville. Te mostramos cómo hacer varios diseños de marcos geniales todo gratis. Con las piezas aseguradas con una abrazadera de cinta, mido el panel de plexiglás. Utilizo un pequeño cuchillo especialmente hecho para plexiglás para pasarlo varias veces. Este es el sonido más molesto del mundo. Repito, es el más molesto. Y solo por si acaso lo haré una vez más. Ahora puedo agregar pegamento a todas mis uniones y colocar el panel en la ranura. A partir de ahí, la abrazadera de cinta hace todo el trabajo. Como las juntas de inglete son bastante débiles, las reforzaré con lengüetas. Hay algunas plantillas bastante simples que puedes usar, pero estoy usando mi antigua plantilla de espiga Powermatic. Con un tope posterior a 45 grados centro la cuchilla y hago el corte. Todavía queda una pulgada del plexiglás, así que no te preocupes. Corto las lengüetas en la sierra de cinta y las emparejo en la lijadora de tambor. También puedes hacerlo con un cepillo manual o un bloque de lijado. Solo asegúrate que el ajuste no sea demasiado apretado o las lengüetas se atascarán cuando las pegues. Con pegamento dentro de la ranura y en la lengüeta, podíamos empujar esta última hacia adentro. Uso la abrazadera de cinta nuevamente para asegurarme de que esté completamente asentada. Para limpiar la parte saliente utilizo un cepillo de contrafibra y lo lijo un poco. Los bloques para tuercas tendrás que medirlos y diseñarlos a tu gusto. Me parece que para estas tuercas regulares un espaciado de 3 cuartos de pulgada estará bien. En algunos casos, los mandos de las brocas son de diferentes tamaños, por ello a veces son incómodos. Revisa que los agujeros no estén demasiado apretados ya que el movimiento de la madera podría asegurar las brocas en su lugar. Tengo 2 juegos de estas brocas de mando hexagonal, por eso este bloque tendrá 2 filas. Realmente puedes armarlos como quieras. Para fijar la puerta usaré bisagras de piano. Son fuertes y súper fáciles de instalar. Cada bisagra mide aproximadamente 12 pulgadas, por ello tendré que cortar una. La bisagra se instala con el eje de giro centrado en el espacio entre la puerta y la caja. Utilizo una broca de centrado automático para perforar primero los agujeros piloto y luego unir los tornillos. Recuerda que los tornillos perforarán los lados de la madera contrachapada, así que primero corta los extremos. Ahora puedo asegurarme que la bisagra esté alineada y luego hago el resto de los agujeros. La segunda bisagra se realiza de la misma manera. Para ayudar a mantener la puerta cerrada, instalaré imanes en la parte superior e inferior. Los coloco cuidadosamente y uso un punzón para marcar el centro. Ahora usaré una broca Forner de 3 octavos para crear un agujero que deje el imán perfectamente al ras. Me gusta raspar el lado adhesivo del imán y espero que proporcione una mejor unión con el adhesivo. No sé si eso realmente funciona, pero parece una buena idea. Aplico la resina epoxi y espero unos 5 minutos para que esté casi listo. Me gusta presionar el imán en su lugar con un papel toalla. A medida que expulse el aire, el epoxi saldrá y así se reduce la propagación. Asegúrate de darle al pegamento suficiente tiempo para secar antes de cerrar la puerta. No me preguntes cómo me di cuenta de eso.
Los tacos franceses en la parte posterior pueden ser de cualquier ancho, 2 a 3 pulgadas estará bien. Las sierras de mesa tienen un corte de bisel de 45 grados y ambas piezas obtienen un bisel en un borde. Uno de los tacos está pegado a la parte posterior del gabinete con el bisel hacia abajo y hacia adentro. El otro estará unido a la pared. Ahora voy a agregarle una perilla bastante sofisticada. Para el acabado estoy aplicando un par de capas de Osmopolix. Este acabado es nuevo para mí, pero es muy bajo en compuestos orgánicos volátiles y es un aceite de cera dura. Simplemente frótalo en la superficie con una esponja blanca de Scotch-Brite. Después de que se empape un poco, uso una esponja nueva para pulirlo aún más en la superficie. Solo estoy aplicando una capa, aunque normalmente aplicaría de 2 a 3, pero ya sabes, solo son muebles de tienda. Para colgar el gabinete, mide desde la parte superior del gabinete hasta la parte inferior de la pared limpia. Eso debería ayudarlo a alinear el taco en la posición perfecta sobre la pared. Primero hay que taladrar y atornillar a fondo 4 tornillos. Solo un tornillo agarrará un perno. El otro va en la pared, hay que fijarlo bien. Ahora ya podemos colocar el gabinete en su lugar. No está mal para 2 días de trabajo. Lo mejor fue que usé retazos que han estado por ahí por mucho tiempo. No tuve que comprar ningún material que no sean estas herramientas para este proyecto, todo vino de la tienda. Salvé algunos pedazos de terminar en el horno y obtuve un gran gabinete. Ahora estoy pensando en construir uno de estos para mis brocas rebajadoras. Me encanta el hecho de que puedo cerrar la puerta y así no entra polvo. No suelo preocuparme mucho por eso porque ya sabes, es una herramienta, si le cae un poco de polvo no pasa nada. Pero si puedo mantenerlas limpias y protegerlas, genial. Los imanes funcionan bien y las herramientas se ven perfectas. Es un gran proyecto de fin de semana. Gracias a todos.